En esta tarde quiero predicarles bajo el tema I want to preach to you under the title Rompiendo esquemas mentales. Breaking mental schemes. Una de las cosas que Dios quiere hacer en este tiempo Something that God wants to do these times es romper sistemas de creencias erróneas. It's breaking mental systems that are wrong. Porque muchas veces creemos que estamos creyendo, pero en realidad no. Many times we think we're believing, but we're actually not. Quizás usted cree que usted tiene fe. Maybe you believe that you have faith. Pero no está creyendo a la manera que le agrada a Dios. But you are not believing in the way la palabra that pleases del the Señor Lord. Dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Believe that it is done. Y que es justo galardonador de los que le buscan. Believe that it is a just. Tú que estás buscando al Señor, te tengo noticia. El Señor va a galardonar tu búsqueda. El Señor va a galardonar tu servicio. El Señor va a galardonar tu consagración. El Señor no se queda con nada. Tú todo lo que le puedas dar a Dios en servicio, en adoración, en consagración, en lo que sea, el Señor te lo va a multiplicar, iglesia. El Señor te lo va a multiplicar. Yo he venido a hablar con gente llena de fe. Yo he venido a hablar con gente llena de vida de Dios. Yo he venido a hablar con gente que sabe de que sabe de que sabe de que su Dios está sentado en el trono. Amén. Quiero que me acompañe a la palabra. I want you to join me in the word. Al libro de Juan capítulo 5. Book of John chapter 5. Del versículo 1 al 9. Verses 1 through 9. Dice la palabra, después de estas cosas, After this, había una fiesta de los judíos. There was a feast of the Jews. Y subió Jesús a Jerusalén. And Jesus went up to Jerusalem. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas, Now there is in Jerusalem by the sheep gate, un estanque llamado en hebreo Bethesda, a pool which is called in Hebrew Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. Having five porches. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. In these lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. For an angel went down at a certain time into the pool. Y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque. And stirred up the water and then whoever stepped in first. Después del movimiento del agua. After the stirring of the water. Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Was made well of whatever disease he had. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Now, a certain man was there who had an infirmity 38 years. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, When Jesus saw him laying there, he knew ¿Quieres ser sano? He had that condition for a long time. Señor, le respondió el enfermo, Do you want to be made well? No tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. The sick man said, Sir, I have no man to put me in the pool when the water is stirred up. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. But while I am coming, another steps down before me. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesus said to him, Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. And immediately the man was made well, took up his bed and walked, and that day was the Sabbath. Este pasaje nos relata la triste historia de un hombre que estaba en crisis, de un hombre que estaba enfermo por 38 años. Diga conmigo, por 38 años. Say with me, 38 years. Tiempo prolongado. That's a very prolonged time. Hacía mucho tiempo time que este hombre estaba en esa condición. That this man was going through that condition. Jesús había estado en Galilea, pero regresó nuevamente a Jerusalén. Jesus was in Galilee, but he returned to Jerusalem. Con motivo de una fiesta de los judíos. Because of the feast of the Jews. La Biblia no especifica cuál era la fiesta que estaban celebrando los the judíos. The Bible doesn't specify what feast it was. Pero en medio del lugar donde se estaba realizando una fiesta, But where this feast was taking place, había un estanque llamado Bethesda en el cual habían personas necesitadas de un milagro. There was a pool in Bethesda where they Diga conmigo, ciegos, say with me, blind, cojos, lame, paralíticos, paralyzed, que esperaban con ansia el movimiento de las aguas. Waiting for the moving of the water. Ellos tenían el siguiente sistema de creencia. They had a había un ángel que de vez en vez descendía, There was an angel that from time to time movía las aguas, he would move the waters, y el primero and the first one que cayese al agua era el que era sano. Water, he was healed.
Pero el hombre estaba en una condición crítica, hermano. El hombre no se podía mover solo. Y habían otras personas necesitadas. Diga conmigo, pero llegó Jesús. Llegó Jesús. Llegó Jesús. Cuando Jesús llega, lo que era imposible se convierte posible. Y lo que habías estado esperando por años en un abrir y cerrar de ojos de Dios mío, no están entendiendo. Lo que demoró tanto tiempo de pronto se desata para las personas que tienen fe, para las personas que creen, para las personas que saben que tienen un Dios poderoso. Dios va a intervenir en tu situación, déjame decirte. Y Dios va a quitar toda máscara de tus ojos. Dios va a quitar ahora mismo toda ceguera espiritual que te imposibilita ver que Jesús está pasando por Bethesda. Made it possible to see that he was passing. Muchas veces el estar enfrascados en nuestra situación nos imposibilita ver con claridad que Jesús está pasando por la ciudad. Muchas veces el tú estar enfrascado buscando las soluciones a tu manera te está imposibilitando discernir que el Rey de Reyes y Señor de Señores quiere hacer algo por ti. Yo he venido a hablar con gente que dice, verdad, he sido necio, profeta Ernesto, pero en este día voy a soltar mi necedad, voy a soltar mis estrategias y voy a hacer las cosas a la manera de Dios. El movimiento de las aguas tenía un peso significativo para cada persona que estaba esperando un milagro de parte de Dios. En ese lugar había un hombre que por 38 años había estado paralítico. Y en ese momento Jesús lo vio a la orilla del estanque y le preguntó, ¿quieres ser sano? En esta tarde te voy a preguntar, ¿quieres ser sano? Oye, que te lo pregunté en serio, de verdad, porque el Rey de Reyes me mandó a preguntártelo. ¿Quieres ser sano? La gente loca son las que arrebatan el milagro. La gente de fe son aquellas que arrebatan el milagro. Las personas que verdaderamente entienden el Dios al cual le han creído y han profesado como su Señor y Salvador son la gente que mete la mano en el mundo espiritual y arrebata lo que el Señor tiene preparado para ellos. Vino un loquito de Cuba a activarte la fe, mi hermano. Vino un loquito de Cuba a decirte que tú tienes un Dios, pero bien grande en los cielos. Amén. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres obtener la materialización de tus sueños? Si tú quieres, Jesús te está preguntando. Cuando Jesús inició la conversación con él, lo primero que le dijo nos puede parecer algo ridículo, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Preguntarle, ¿quieres ser sano a un enfermo? Pero nunca hay nada absurdo en lo que el Señor hace. De hecho, el Señor estaba abordando el problema en su misma raíz. Porque muchas veces el problema no es el verdadero problema. Porque muchas veces el problema que tú estás viendo no es el verdadero problema. Porque aunque nos pueda parecer extraño, even though it's strange to us, hay muchas personas que están enfermas, there are many people who are sick, y prefieren continuar en su estado, and they rather continue in ya their que condition, este les atrae simpatía, because it brings them sympathy, lástima, it brings them y ayuda de otros, for them and help from others. Hay personas, there are people, que su problema no está en su cuerpo, está en su mente. Their problems are not in their body, but in their mind. Hay personas que su problema no es físico, es people espiritual. Whose problems are not physical, but spiritual. Hay personas que cargan una lepra no people física, sino espiritual. Not a physical. Hay personas leprosy, que cargan una enfermedad no people física, carry, sino mental. Hay una renovación que tiene que venir a tu mente. Tienes que desprogramar tu mente de todo ciclo de pensamiento erróneo que te ha mantenido cautivo en la situación en la que te encuentras el día de hoy.
La voluntad del Señor es que seas sano, te quiero decir. La voluntad del Señor es que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. La voluntad del Señor es que seas libre, pero tienes que creértelo, tienes que creértelo, tienes que creértelo. He venido a hablar con gente de fe en esta tarde. Esto se percibe con total claridad cuando reflexionamos acerca del estado espiritual del hombre. ¿Cuántos hay que, a pesar de tantos fracasos en la vida, no quieren acudir a Dios en busca de una solución a su situación? Viven sin poder escapar de su dilema personal, de los problemas y el vacío de su alma, y sin embargo se niegan a ser sanados moral y espiritualmente. A pesar de que se sienten totalmente insatisfechos con su situación, prefieren resignarse como excusa para no hacer nada y así seguir viviendo de la misma manera que les causa sus problemas. Por lo tanto, la pregunta con la que Jesús inició la conversación tenía como propósito que aquel hombre manifestara que realmente quería ser sano. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer por ti, pero que no van a comenzar a ocurrir hasta que tú no quieras que ocurran en tu vida. Hay muchas cosas que no es Dios, no es el diablo, eres tú que las tienes trabadas, eres tú que las tienes tronchadas por tu manera de creer. Hay un sistema de creencia erróneo que tienes que romper en esta tarde de tu bendita mente. Hay un mal pensamiento que tienes que eliminar de tu disco duro, mi hermano. Basta de estar viéndote como un mediocre. Basta de estar viéndote como un inferior. Tú puedes hacer lo que aquel hizo y mucho más si te lo propones, porque tienes un Dios todopoderoso, y el Dios que ayudó a aquel que estaba allá en crisis lo prosperó, lo sanó, lo bendijo, desató recursos para su vida, lo puede hacer contigo también. Pero tú tienes que creer. You have to believe. Dile a tu hermano, ponte serio y cree. Tell your neighbor, get serious. Ábreme esa mente porque Dios te quiere sanar. Open the mind because God wants to heal you. Dios te quiere sorprender en este año. God wants to surprise you this pero Él necesita que tú quieras ser sorprendido por Él. He needs you to want to be surprised by Him. Hay gente ahí con una boca cerrada. Ábrame la boca, hermano. Dígame gloria a Dios. Sonría que Cristo lo ama. Smile because Jesus loves you. Dice la palabra aquí nos relata. La respuesta de él fue: his answer was, no tengo quien me meta en el estanque. I don't have anyone to take me to the well. ¿Quiere que le diga una cosa? Hay personas que para cada solución tienen una excusa. There are people that have an excuse for every solution. Tú le dices, mira, yo creo que tú haciendo esto, tú vas a poder resolver tu lío. Tell them that you can do this and solve your problem. Ellos te dicen, ay, no, eso no, eso como que no va a funcionar. I won't do that. It's not gonna work. Arranca la negatividad de tu vida. Arranca la negatividad que proviene del mismo infierno. Es eso lo que te tiene estancado. Es eso lo que te tiene muerto espiritualmente. Es eso lo que no te deja crecer. Es eso lo que no te deja expandir. Es eso lo que no deja que el propósito de Dios se cumpla muchas veces. Amén. La respuesta del paralítico puso de relieve su frustración interna. His answer made everything work. Había perdido toda esperanza de ser sanado. He had lost all hope to be healed. Y le explica al Señor todos los problemas que encontraba para llegar a la única solución que él conocía. And he tells the Lord of all the problems that he had to get to his only solution. No es de extrañar su desánimo. No es de extrañar su desánimo. No es de extrañar su desánimo. So don't give in to that discouragement. Después de tantos años, and after many years, de perseverar sin descanso, after persevering restless, en lo que no solucionaba su problema, in what couldn't solve his problem, había llegado a darse por vencido. He gave up. Pero lo más grave de su estado era que cuando Jesús se presentó ante él,
But the worst thing about this is that when Jesus su frustración le impedía darse cuenta que tenía delante de sí la verdadera respuesta y solución a su situación. Prevented him from seeing that he had the proper solution to his situation. Hay veces que el afán de la vida sometimes the eagerness of desenfoca tus ojos will get your eyes off of focus de aquel que puede hacerlo todo por ti. Con un chasquido de dedos el Señor puede desatar sobre tu vida todo lo que has anhelado por tanto tiempo. Los sueños y los anhelos de tu corazón van a ser desatados. Yo vengo a hablar con una generación de que cree verdaderamente que Dios va a hacer algo por ellos. Dios va a hacer algo por ti, mi hermano. Dios va a hacer algo por tus hijos. Dios va a hacer algo por tus nietos. Dios se va a meter en tu casa. Dios va a cambiar a tus hijos. Dios va a cambiar tu finanza. Dios va a desatar un de repente sobre la gente de fe. La gente de fe va a recibir en este tiempo todo lo que has estado creyendo, todo lo que has estado orando, va a desatarse en el nombre de Jesús de Nazaret. Cambia esa manera de hablar. Deje de estar poniendo excusa. Deje de estar poniendo trabas a su milagro. Stop putting limitations to your miracle. Usted tiene que cooperar también. You also have to heal. Oye, que tú tienes que poner de tu parte, chico. You have to put in your part. Por otro lado, también aprovechó la ocasión para dar rienda suelta a su amargura. He also took advantage of this opportunity to y culpar a otros to blame others por su falta de interés for his lack of interest y solidaridad para ayudarle a llegar al estanque cuando el agua se agitaba. And for why he couldn't get into the water when the waters were stirred. Esta falta de amigos o familiares que se mostraran dispuestos a ayudarle aún nos hace sentir más simpatía por este paralítico. This situation makes us feel even more sympathy for the paralyzed man. Pero lo cierto es que así somos los seres humanos. But that is how we are as humans. Y esto se manifiesta con mayor crudeza cuando lo que está en juego son nuestros propios intereses personales. And this is manifest especially when our own interests are at play. En esos casos ocurre como en aquel estanque de Bethesda, donde la única regla and it happens just like at the pool of Bethesda where the only rule que parecía aplicarse es la de que cada uno peleara por lo suyo sin importarle nada más. It was for everyone to fight for themselves without regard for anyone else. En realidad, tal como aquí se nos presenta este hombre, here we see this man, podemos decir que es un símbolo de la impotencia espiritual de todos los hombres. We can say that it is a symbol of the el usted querer lograr of algo y no poder. For you to want to do something no hay cosa and not que frustre más, amada iglesia. There's nothing more frustrating. Que usted querer lograr algo y no poder. For you to want to do something and you can't do it. Usted querer alcanzar algo en su vida y no poder, eso frustra. For you to want to accomplish something and you can't do it. 38 años enfermo. That's frustrating. 38 years sick. Ese bichito hizo de todo, hermano. He did everything. Ese hombre hizo de todo. That man did everything. Ese fue a los mejores médicos. No lo dice la Biblia, pero lo dice Ernesto Batista. I say that he went to the best doctors. Yo estoy seguro que sí, él probó primero and con I'm sure todo. He did. I'm sure he tried with él everything. Fue a los médicos por I'm aquí, sure a los curanderos doctors, por allá. To él every probó healer, todo. And he tried everything. Y quizás ese hombre and maybe that man modela la vida de muchos de nosotros acá. Reflects the lives of many of que us. Por mucho tiempo han estado buscando respuesta a sus problemas seeking answers to their problems en for diferentes a long time, fuentes in many sources, y no la han hallado. And they haven't found it. Pero en esta tarde te vengo a recordar today, I remind you de que tienes a un Dios poderoso en los cielos y de que Él se ha acordado de ti. And that he remembers you. Él se ha acordado de ti. He remembers you. Y las maravillas que el Señor va a hacer en tu vida the wonders that God will do van a dejar boquiabierto a las personas que han estado rodeándote y juzgando de que si tú eres verdadero cristiano, juzgando de que verdaderamente si tu Dios es real, no, Dios no te va a dejar en vergüenza, porque Dios no deja a sus hijos en vergüenza ni a su simiente que mendigue pan. Alguien tiene que creer en esta tarde las promesas del Señor. Las promesas del Señor están accesibles a todos los hijos de Dios, pero se materializan en la vida de aquellos que verdaderamente creen.
These things are materialized in the tu fe muchas veces le va a parecer locura a cierta y determinada persona. Que te llamen loco, ellos no te van a resolver el problema. That's not gonna solve your problem. Suéltame la bendita reputación y comienza a desatarte en el espíritu. Hay gente que viene a la iglesia, no, yo no puedo aplaudir, no puedo levantar la mano, no puedo llorar en público, porque el problema es que la gente se va a estar avergonzando de mí. Mira, la gente no te va a arreglar la vida, la gente no te va a solucionar el problema, la gente no tiene legalidad para hacer nada a tu favor. El único que tiene el poder para obrar en tu vida poderosamente, enderezar lo torcido, sacar de tu vida todo aquello que te atrasa, romper todo ciclo de maldición que te ha estado visitando, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Suelta la bendita vergüenza, suelta la bendita reputación. Que te importe poco lo que los demás digan, que te importe poco si los demás están o no están, no importa que se vayan ellos, Dios se va a quedar contigo. God is gonna work. A lo largo de mi proceso le puedo garantizar algo. Se puede ir quien se vaya de tu lado. Whoever wants to leave can leave. El único que va a ser siempre más que suficientes es el Todopoderoso. El único que se queda contigo en las noches amargas, el único que se queda contigo en tus peores procesos, el único que se queda contigo en las peores batallas, es el Todopoderoso. Es ese que te amó en la cruz del Calvario, pero que te sigue amando hoy. Es ese que decidió entregar a su Hijo amado, pero que su sangre sigue viva. Su sangre sigue viva. His blood is y sigue clamando por redención para cada uno de sus hijos. En lo profundo de nuestro ser, deep in our being, sentimos el vacío, la ruina y el fracaso en nuestra lucha por lograr agradar a Dios con acciones for trying to please the Lord with actions que sean dignas de Él. That are worthy of him. Y muchas veces gastamos la vida confiando en personas y cosas que nunca llegan a aportarnos ninguna solución. Hay muchas veces que la manera en que tú estás creyendo no es la correcta. Hay veces que tú piensas que tú tienes que hacer algo para que Él haga algo por ti. Hay muchas veces que creemos que podemos hacer un compra y venta con el Señor. Yo te doy un ayuno para que tú me des una bicicleta. Yo te doy una oración para que tú me supla la renta del mes. Dios no quiere que tú negocies con Él, porque Él desinteresadamente te ha amado a lo largo de toda tu vida. Y quiero decirte una cosa: el Señor no ve al fracasado, el Señor ve a la persona exitosa que Él destinó desde la eternidad. El Señor no ve la obra media, Él ve la obra terminada. Él ve la obra terminada. Él no ve al borracho, Él ve al profeta. Él no ve al ladrón, Él ve al pastor. Él no ve a un simple pordiosero en la calle. Él ve a una persona a la cual va a prosperar en todas las cosas. Yo no te vine a motivar, yo vine a activar tu fe. ¿Sabes una cosa? Las motivaciones radican en las emociones, pero la fe radica en el corazón. Y yo vine a despertarle la bendita fe a alguien que necesita creerle a Dios. Has agotado todos los recursos. Has hecho todo lo que has podido dentro de tus manos, pero deja que el Señor comience a actuar en tu panorama. Deja que el Señor entre en el escenario y comience a hacer las cosas a su manera. Deja que Él haga las cosas a su manera. Así pues, frente a nuestra propia debilidad y la incapacidad de otros para ayudarnos, Cristo se interesa por nosotros y viene a dar su vida por nosotros. Pablo lo resumió de esta forma tan hermosa. Según Romanos 5 del 6 al 8. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Christ died for the ungodly.
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. For scarcely for a righteous man one will die. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Yet perhaps for a good man someone would even dare to die. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. But God demonstrates his own love towards us. En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. While we were still sinners, Christ died for us. Ni tu pecado ni mi pecado sorprenden al Señor. Your sins are my sins. El Señor sabía de que tú ibas a ser imperfecto. He knew that you would not be perfect. El Señor sabía que tú ibas a meter la pata muchas veces. He knew that you would trip many times. Pero aún así Él decidió amarte. Su amor por ti no cambia. Y te puedo garantizar que no hay un amor tan genuino como el de Jesús en esta tierra. Te puedo garantizar que nadie te va a amar incondicionalmente como Él. Yo digo que el hombre ama condicionalmente. Say that man loves conditionally. Tiene que existir una causa. There has to be a tiene cause. Que existir un porqué. There has to be a why. El día que no exista te dejan de amar. And the day that it doesn't pero exist, Dios, stop loving. Dios no but tiene God, que buscar una causa justa para amarte. Él no te reason. Ama porque simplemente te ama. Yo he venido a hablar con los hijos que verdaderamente saben y conocen que tienen un Padre en los cielos que le ama. Tienen un Padre en los cielos que le ama. Tienen un Padre en los cielos que le ama. Él te ama con todo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús se dirigió al paralítico para mostrarle que a pesar de tantos fracasos, no todo estaba perdido. Porque él mismo tenía más poder que ningún ángel o cualquier agua milagrosa. He had more power than any angel. Y era capaz de sanarlo con una sola palabra. He was capable of healing with only one word. De esta manera Jesús se presentó ante el paralítico como el amigo que todos nosotros necesitamos. So Jesus presented himself to the paralyzed man like the friend that we all need. Y que muchas veces hemos echado de menos. And that many times we've forgotten about it. Él siempre se ha interesado por nuestros problemas. But he's always been interested in our problems. Hasta el punto de hacerlo suyo y nunca desatiende ni desprecia a nadie que se acerca a él. His and he never turns away those who come close to him. Ahora bien, es muy probable que cuando el inválido vio que Jesús se interesaba por él, maybe when the paralyzed man saw that Jesus was interested in him, parece que pensó que ese forastero estaría dispuesto a ayudarle a llegar a tiempo al estanque. How is it that he thought that this man was going to help him to get to the pool in time? La próxima vez que las aguas se agitaran. The next time the waters were stirred. Pero qué sorpresa recibió cuando el médico celestial, but what a surprise when the celestial, sin necesidad de aquel estanque, without any need for the pool, o de una intervención angélica, he had an angelic intervention, le dirigió aquellas palabras inolvidables and addressed him with those que le devolvieron words, una sanidad completa e inmediata. Gave him a full and immediate healing. Aún así el paralítico then, the tenía que hacer algo para ser sanado. Básicamente tenía que confiar en Jesús. Fijémonos que en una sola frase el Señor le mandó tres cosas que eran completamente imposibles para un paralítico. Levántate, he said, get up, toma tu lecho, en otras palabras, recoge take tu cama your bed, y anda. And go. El hombre había hecho un residuo en su problema. And so the man had something. Tenía hasta una cama hecha, hermano. He had a bed. A la orilla del estanque. He had a bed beside the pool. El hombre dijo, yo me voy a acomodar aquí. And the man said, I'm y al menos get me tiro de cabeza y voy a sanar. And maybe I'll dive in here first and I'll be healed. Pero había hecho una plataforma. But he had a platform. De vivencia en un lugar. Where he lived in a place. De necesidad. In a place of need. Él había hecho su hábitat en ese lugar. He made his dwelling out of that place. Y él ya se había adaptado a vivir ahí. And he was already adapted to living. Y ya el hombre no tenía una mentalidad de fe. And that man didn't have a faith. Era una mentalidad de imposibilidad. It was a mindset. Ya cualquiera que se le llegaba le decía, no, mijito, yo no puedo. Imagínate paralítico yo, ¿quién me va a tirar para el agua? ¿Cuánta gente enferma no anda en la ciudad? Esa gente va a venir primero que yo y se va a tirar. Hay muchos de nosotros que lo único que hacemos muchas veces en el centro de trabajo es dar pena y vergüenza. The only thing we do many times is to le voy a decir una cosa sinceramente. And I will tell you, provengo de Cuba, no sé si en otros países igual. I come from Cuba and I don't know los cristianos me dan ganas de liberarlo. But I want to deliver Christians. Las mujeres del mundo van. They go around the world.
inquebrantables al trabajo. Brillante. Pueden tener 140 problemas en la casa, pero esa mujer con una sonrisa en la cara. La cristiana, ay, no tengo azúcar, no tengo arroz, no tengo aceite. Ustedes no lo conocen porque ustedes no vivieron en Cuba, pero las personas que venimos de Cuba sabemos. Pero hermano, no, hay que cambiar el vocabulario. Y para cambiar tu vocabulario, primeramente tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que dejar de pensar como el mundo piensa y comenzar a pensar como un embajador del reino de los cielos. Tienes que empezar a pensar como un hijo de Dios. Si te dices ser hijo de Dios, tienes que tener mentalidad de reino y lenguaje de reino. Cambia el lenguaje de derrota, de no puedo, de no voy a llegar, y comienza a declarar las buenas dádivas de tu Dios. Dios nos puso en esta tierra para pregonar las buenas dádivas de salvación. En otras palabras, las buenas noticias de continuo tienen que estar en tu boca. Donde quiera que vayas, lleva esa bendita buena noticia. Lleva a Jesús como el último recurso, pero el que sí va a funcionar. Nunca te avergüences de Jesús. Cuando tú veas a una persona emproblemada, plantéale a Jesús. Dile, mira, yo sé que tú has probado todo. Yo sé que tú has ido a los mejores médicos. Yo sé que a ti te han atendido los mejores científicos. Pero si no lo han podido arreglar, hay uno que todavía queda de pie, y que es el que tiene la respuesta a tu problema. Alaba porque Cristo está aquí, hermano. Alaba porque el Señor va a arreglar todo lo que necesita ser arreglado en tu vida. Fijémonos que en una sola frase el Señor le mandó tres cosas que eran completamente imposibles para él. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Haría caso a este forastero que, además de ser un desconocido para él, le pretendía sanar de una forma que él no esperaba? ¿Qué desafío para un hombre que acababa de confesar su completa incapacidad? For a man that had just confessed his total incapacity. Pero pasó una cosa. But something happened. Diga conmigo, ¿qué pasó? And say with me, what happened? El hombre percibió tal autoridad y poder en las palabras de Jesús, such authority and power in the word, que confió y obedeció lo que el Señor le mandaba. And obeyed what the Lord said. Y entonces fue cuando descubrió que el Señor, cuando manda algo, when he says something, también da las fuerzas y la capacidad necesaria para llevarlo a cabo. Hermano, Dios no está loco. Si Dios te manda hacer algo, obedécelo, porque Él va a proveer todos los recursos necesarios para llevar a cabo lo que Él te ha mandado hacer. Hay personas que quieren creer teniendo las cosas palpablemente en sus manos. No, hermanito, sin recursos, pero el Señor lo va a proveer. Even if you don't have resources, the Lord, porque Él es el dueño del oro, de la plata y de todo lo que existe. Gold and silver and everything, y Él va a hacer posible que tu sueño se materialice. He will make possible for your dreams to become real. Y así al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. De esta forma se relata el carácter completo y repentino de la curación. That's how we see the full character, sudden character. El hombre estaba esperando un movimiento de aguas. The man was waiting for this. Hay personas que tienen que ver un movimiento para creer. There are people who have to see a movement in order to believe. Hay personas que tienen que recibir 140 señales para poder creer en Jesús. There are people who need to receive 140. Hay personas que hay que estar hablando en lengua, erizado, fuego por aquí, fuego por allá, para creer. No. No es necesario. It's not necessary. Es bueno, pero no siempre es la manera. It's good, but it's not always. Y quiero que usted lo entienda. And I want you to understand this. Dios no actúa siempre de la misma manera. God does not always work in the same way. Amén. Pero nuestro Dios, but our God, es un Dios que no necesariamente
is a God who not necessarily tiene que hacer ruido para manifestar su gloria. Has to make noise in order for his glory. Mira, el mero hecho de que tú veas que Dios está en silencio no quiere decir que Dios no va a actuar. El mero hecho de que Dios aún no haya contestado no quiere decir que Él no va a responder. Aunque tú no estés escuchando a Dios obrar, aunque tú aún no veas ningún movimiento, or see any movement, el Señor lo va a hacer posible. The Lord will make it possible. El Señor lo va a hacer posible. The Lord will make it el possible. Señor lo va a hacer posible. The Lord bienaventurados will make it aquellos que creyeron blessed sin ver. Are those who believe without seeing. Bienaventurado eres. Blessed are you. Cuando sin ver nada estás creyendo. When you believe, even aleluya. When you don't see anything. Tienes que creer. You have to believe. Él opera de distintas maneras. He works in many different ways. Y eso lo hace de manera impredecible para que nuestra mente no entre a un cuadro religioso. So that our mind doesn't enter into a religious framework. Donde nos acostumbramos a que las cosas sucedan de una sola forma. Where we get used for things to work in only a certain way. Hay veces que las personas and there are times when people toman un método espiritual take one spiritual method para recibir algo de Dios. To receive something from God. El mes pasado yo ayuné para que el Señor me proveyera para la renta. Last month I fasted for God. También me voy a meter 3 días de ayuno. And I did 3 days of fasting. Porque yo me quiero comprar el carro. Because now I want to buy the car. Nunca hagas nada espiritualmente para manipular la voluntad do de not Dios. Do anything spiritually. Dios no necesita que nosotros lo manipulemos para que Él nos dé lo que nosotros anhelamos. ¿Sabes lo único que tú tienes que hacer? The only thing you have to do deleitarte en Él is to simply adorarlo con todo tu ser to worship amarlo him with con being, todo lo que tienes to love him with everything you si are. Lo único que tienes es amor para amarlo a Él es más que suficiente si lo único que tienes es un respiro en tus pulmones para adorar al Todopoderoso te puedo reafirmar que es más que suficiente porque el gran Yo Soy va a entrar a tu vida y lo va a hacer posible. En Primera de Reyes, First Kings, capítulo 19, chapter 19, del verso 11 al 12, verses 11 and 12, nos damos cuenta que Dios no estaba en el poderoso viento, that God was in the powerful wind, que no estaba en el terremoto, he wasn't in the earthquake, y que no estaba en el fuego, he wasn't in the fire, sino en el silbo apacible y delicado. Dios va a venir a tu vida por el lugar que menos tú lo esperas. Hay bendiciones que tú las estás esperando por un lado, pero van a llegar por el que menos usted espera. Dios te va a sorprender de manera inusual, de manera inusual, con las personas que menos tú esperas que van a hacer algo por ti. Esas son las que Dios va a usar. ¿Sabe para qué? Para que la gloria se la lleve Él y ningún hombre. Para que no sea de que no, ese era mi compinche, ese era mi amiguito. No, 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 no. Aquí no hay amiguito, no hay compinche. Ahí lo que queda es el Señor y usted. Es el Señor que toca el corazón de alguien para que extienda su mano y te ayude. Elías estaba en un problema. Elías estaba en una depresión terrible. Según lo que nos describe en Primera de Reyes, capítulo 19. We see that in First Kings 19. Y Elías buscó a Dios en el poderoso viento. He was looking for God in the powerful wind. Y ahí no estaba. And he wasn't there. En el terremoto tampoco estaba. He also wasn't in the earthquake. En el fuego tampoco estaba. He also wasn't in the fire. Estaba en el silbo apacible y delicado. But he was in the most delicate place. En el momento más inesperado. In the most unexpected moment. En el momento que menos tú esperas. In the moment you least expect. Dios te va a sorprender porque Él te God ama. Will surprise you. En el momento que menos tú lo esperas, te van a llamar de migración. En el momento que menos tú lo esperas, te van a aumentar el sueldo. En el momento que menos tú lo esperas, le van a dar la visa a tus hijos, a tus familiares, a tus padres, al que tú has estado clamando. En el momento que menos tú esperas, el Señor va a cederte en tus manos aquellas cosas que le has estado clamando en la intimidad. No, pero usted arrebata, hermano, tómelo en el espíritu. Usted tiene que volverse loco. Y recuerde que le dije que un loquito de Cuba había venido a activar su fe. Dios nunca, diga conmigo, nunca say with me, God never, va a estar limitado por esquemas humanos. He will never be limited sin, by human limitations. Sino que al contrario lo romperá mostrando su poder will break it and show his power. Y haciendo notorio que Él es Dios.
Make it known that he is God. Haciendo notorio que él es real. Haciendo notorio que el Dios al cual tú le has confesado, donde quiera que te paras, es un Dios que verdaderamente existe y que no deja a sus hijos en vergüenza. No me avergüenzo de Dios ni de su evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Dios va a enderezar la vida de muchos de ustedes en esta tarde. Dios va a sanarlos a muchos de ustedes en esta tarde. Solamente necesitas ver que el maestro está en la ciudad. Solamente necesitas ver que el maestro está en Bethesda. Muchas veces queremos encontrar a Dios en un lugar equivocado, porque hemos entrado a un ciclo vicioso de costumbre, donde nuestra fe se encuentra restringida a un sistema de creencia. Las cosas van a pasar así porque yo quiero que pasen. Things will happen this way because I want. Las cosas van a ser de esta manera porque yo espero que Dios las haga de esta manera. I expect for God to do them this way. Dios es supremo y Dios hace las cosas como le da la gana. He will do things however he pleases. Dios no acomoda su agenda a tu agenda. He doesn't fix his. Al revés, tu agenda tiene que ser acomodada por la agenda de Dios. The other way around. Las cosas, aunque usted no quiera que pasen de un modo, van a pasar así, pero van a sorprenderte al final. El resultado va a sorprenderte. And the result will amaze you. ¿Sabe lo que me sorprende de mi Dios? You know what amazes me about God? Es que en nuestra matemática las aguas se tienen que mover para que ocurra el milagro. So that something happens. Pero en la matemática de Dios, con las aguas tranquilas, el milagro va a ocurrir como quiera. Miracles will happen. Con toda y agua tranquila. Sin importar de que no haya un movimiento en el estanque, tu milagro viene de camino en el nombre de Jesús. Tu milagro viene de camino en el nombre de Jesús. Yo no vine a motivarte, yo vine a retarte en la fe. Yo vine a retar a las personas que verdaderamente están conscientes de que no han venido todos los domingos a la iglesia por gusto. Dios hoy te reta. Y terminé chirrín chirrado. No los quiero embotar, pero quiero orar hoy esta tarde por ti. I want to pray for you today. En esta tarde el Señor te pregunta, ¿tú quieres? Today the Lord is asking you, pero en verdad tú quieres. Si tú quisieras, ya estaría acá adelante, porque quiero orar por ti. Dame el privilegio de orar por ti en esta tarde. Dame el privilegio, el honor de orar por ti en esta tarde. Y yo quiero orar hoy también por el liderazgo, porque yo siento que hay un tiempo nuevo que Dios también quiere desatar sobre el liderazgo de esta casa. Dios quiere desatar un nuevo tiempo y hay recursos del cielo que se van a desatar. Se van a desatar. That will be unleashed. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Aquí hay un pueblo que te adora, Señor. Reconocemos tu presencia en este lugar. Tú estás en este lugar, Jesús. Tú estás en este lugar, Jesús. Tú estás en este lugar. Oh, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Oh, Dios mío, Él está haciendo algo en esta tarde. Él está haciendo algo en esta tarde. El Señor va a sobrepasar tus expectativas en esta tarde. El Señor va a sorprender tu corazón. Y hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Siento que viene un de repente para los hijos de Dios. Siento que hay buenas noticias que te seguirán, iglesia. Siento que hay buenas noticias que en semanas, que en días te van a dar. Hay buenas noticias. Recíbelo. Recíbelo ahí donde estás. Recíbelo ahí donde estás. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Recibe respuesta del cielo. Recibe de repente de Dios. De repente de Dios. Hay cosas que están pasando. Siento que hay personas que están tomando de Jesús lo que han estado pidiendo. Rendo lo brosata la mayerebo candia. Y ramacatulo bosanda la mayerebo.
y Ramakotorobositarabakia, Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, hay fe, Señor, hay fe, hay fe, hay fe, hay fe, hay una fe que se activa, hay una fe que se activa, hay una fe que se activa para operar en milagros. Hay una fe que se activa. Recibe fe, recibe poder, recibe poder. Tu fe es empoderada, tu fe es empoderada, tu fe es empoderada. Recibe. Hay poder, hay poder, hay poder obrando. Siento una unción. Siento una unción que se está avivando. Siento que hay una cercanía del Padre en esta tarde. Siento que hay visitación de parte de Dios. Oh, shala la prosta cataraba. Suprenemo no no mondiribi que andan amando robosoto. Solamente toquen, toquen, levántalo. Senemo robosoto robo catarama y rebo. Y rama mama mama na na na. Vamos, prepara una atmósfera donde Él se manifieste. Prepara una atmósfera de reverencia ante el Santo, ante el Todopoderoso. Dile, Padre, agoté todos mis recursos, pero hoy acudo a ti. Hoy corro a los pies del Maestro. Hoy corro a los pies del Maestro. Hoy corro a los pies del Maestro creyendo, Señor. Llenura del eterno, se desatan los tesoros, se abren los cielos a tu favor, se abren los cielos a tu favor. Todo lo que había estado tronchado ahora comienza a entrar en movimiento en el nombre de Cristo Jesús. Tu fe se activa y el Dios de los milagros comienza a operar, operar, operar en tu vida en el nombre de Jesús. Padre, úngelo, Señor amado, levanta su fe en esta hora, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Yo declaro de repente, Señor, una apertura de cielos en el nombre de Jesús de Nazaret. Llénalo, Padre Santo, llénalo, Espíritu de Dios, llénalo, Espíritu de Dios. Sopla vida, sopla vida, sopla vida, sopla vida, Señor, sopla vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo declaro cielos abiertos, cielos abiertos. Toma, 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 toma en el Espíritu, toma en el Espíritu, toma en el Espíritu. Relevo sanda la marabacaya. Yo robo cotoro boquía. Toma el milagro. Toma el milagro en el nombre de Jesús. Tómalo. Viene de camino en el nombre de Jesús. Tómalo en el nombre de Jesús. Tómalo. Se abren los cielos. Se abren las ventanas de los cielos en el nombre de Cristo. Te bendigo, hija. Te bendigo. Te levanto. Te ungido, Señor. Basay Carabaquía. Dios te unió. Dios ha unido tu boca, tus labios, para que le alabes y le adores en el nombre de Jesús. Relevo sata la mayere bocanda. En el nombre de Jesús, el destino que Dios tiene preparado para ti es mucho más grande del que crees, esperas o expectas. En el nombre de Jesús. Tómalo. Es tuyo, tómalo. En el nombre de Jesús, tómalo. Recíbelo.